Nosotros tenemos que lamentar nuevamente que la conducta y la cultura de los propietarios de los terrenos y de jóvenes desaprensivos expongan gravemente a los bomberos y a civiles, a quien hay que agradecer por la ayuda que nos han ofrecido para poder controlar estos incendios, que no paran en esta época de verano. Los pastizales, las luzaras se vuelven muy secas y hemos tenido que atender incendios en la Villa Elvita, en la Chuba, en la Vía Capiro, y finalmente el más doloroso, voy a decir, por el daño que causó a un bosque protector de eucaliptos en nuestro querido Cerro Patagrande, el Cerro de Cristo, cuyos daños son irreparables. Realmente no encuentro una razón para que estos jóvenes, que lamentablemente no podemos identificarlos, y que si los viéramos en el instante en que están preparándose para realizar la quema, quizás no se cumpliera porque intervendríamos, ciudadanos mayores o suficientemente maduros, o cualquier persona que los viera. Por lo tanto, no podemos llegar a sanciones mayores, pero el ratito que podamos, ojalá, identificar a alguien, habrá ejemplarizadoramente una sanción para evitar estas cosas. En el Cerro de la Cruz, los bomberos tuvieron que exponerse esa noche a enfrentar problemas adicionales. Se cayó un poste de luz que conducía energía eléctrica de 220 vatios o más, con cables en el piso. Felizmente la empresa eléctrica nos ayudó, suspendiendo todo el suministro de energía eléctrica y los cables energizados en el sector. Por otro lado, culebras, los riesgos de la falta de visibilidad, es decir, todo eso determinó que en determinado momento tengamos nosotros que cambiar de estrategia y esperarlo al incendio, porque hubo que retirar al personal para ponerlo en situación de seguridad. Y hoy de aprovechar para agradecer a un grupo de jóvenes también, de esos jóvenes que queremos en nuestra ciudad, de los vecinos de la querida ciudadela San José, que se incorporaron a la lucha mientras pudimos nosotros hacerlo con batefuegos, pero hubo un momento determinado en que hubo que esperarlo al incendio para desde la cruz, después de extender más de 20 tramos de manguera, que significan 150, 200 metros de distancia, alcanzar a mojar el pasto y controlarlo al incendio. Esto se repite lamentablemente cada vez y cuando por la irresponsabilidad de las personas. Aquí un llamado para que los padres, nosotros, cuando nuestros hijos pidan esos permisos para hacer camping, que está muy bien que se vayan en grupos de amigos, hacerles las recomendaciones. Estos jóvenes retornaban ya de su paseo como a las 5 de la tarde y no más de 100 metros hacia arriba desde el hospital cantonal, prendieron por lo menos en 2 o 3 focos, lo que se hizo que se forme un anillo y dificultó aún más el control de este incendio. ¿Se ha hecho una evaluación de los daños? Nosotros creemos que hay 2 hectáreas quemadas de bosque de eucalipto, que es esfuerzo de ciudadanos, de jóvenes, de estudiantes, de las instituciones, de los colegios, de las autoridades, en un par de horas, y que luego se quemó luzara, que es una vegetación fuerte, sólida, que protege las nacientes y las vertientes de agua en el Cerro La Cruz, que en el margen derecho y en el margen izquierdo existen, en donde lo aprovechan para consumo humano, inclusive para riego, para consumo animal. De tal forma que eso es un daño irreparable que habrá que esperar un buen tiempo para que se recupere. Ojalá los arbolitos no mueran. Fui testigo de la caída de un poste de energía eléctrica, lo que significa que se quemaron troncos de un diámetro de 30 centímetros. Por lo tanto, esperamos que las campañas que llevan adelante otras instituciones y la que inicia a través de los medios de comunicación este mismo mes el Cuerpo de Bomberos de Piña permita lograr una mayor concienciación sobre este problema. Yo quiero acudir al aporte generoso que permanentemente hacen los maestros para que estas charlas, esta comunicación, estas conferencias se dicten en la clase de matemáticas, en la clase de física, no solamente en la de ciencias naturales, en la de educación física, en todo. Yo creo que los maestros son un gran aporte que nos podrían dar en estos días para volver a hablar con sus jóvenes estudiantes y alumnos y recomendarles, asimismo a los padres de familia,
que se converse durante los almuerzos, los desayunos, las meriendas, el momento de la reunión familiar, de la necesidad de evitar prender fuego a los bosques, que empiezan de una manera que nosotros los tenemos claramente establecido, pero que no sabemos cómo podrían terminar. Aparte de ustedes, ¿a quién le corresponde investigar y sancionar en caso de encontrarse responsable? De manera directa a la Fiscalía, que es los que no necesitan de una denuncia determinada, sino que ante un hecho público, delictivo, sancionado por la ley, por varias leyes especiales, no solamente la Ley de Defensa contra Incendios, sino la de Medio Ambiente, cuyas consecuencias son sumamente graves, deberían intervenir. Ahí estuvo la policía, estuvieron funcionarios del hospital que vieron a los jóvenes que bajaban corriendo, hombres y mujeres. No sé qué es lo que nos está pasando, pero no los tenemos identificados. Se los ha buscado de alguna forma a través de la policía judicial, que tiene formación de investigación, pero no tenemos resultados concretos. Entonces aquí, si no hay acción comunitaria, realmente solamente nos queda la queja y deplorar lo que está ocurriendo.